¿Siempre se ha llamado así el café? Regic. ¡Eh! ¡Amigos! ¡Killer! ¿What? ¿Mataron a alguien? ¿Killer? ¿Regic significa killer? ¿Está al revés? Mis patitos hermosos y suculentos, sean bienvenidos a un nuevo gameplay. Y chicos, el día de hoy, como está leyendo en el título de este video, vamos a hacer una nueva invocación. Y es que, a ver, este impostor del cual les voy a hablar no es reciente, ni acaba de salir, ni nada por el estilo. Ya tiene bastante tiempo que salió, bastante tiempo que ustedes me lo han pedido. Porque cada vez que yo intentaba invocar a un nuevo impostor, ustedes me decían: Pato, tienes que invocar a Killer. Pero ¿quién es Killer?, te estarás preguntando. A lo mejor ya has escuchado hablar de él, ya lo conoces. Pero si no lo conoces, a continuación te diré quién es. Y es que Killer es una de las tantas entidades, de los tantos impostores malditos que existen en Among Us. Se cuenta que Killer, este personaje es mejor conocido como Killer el Invocador. El creador de este personaje es Santi, todos los derechos son de él. Y pues nada, ya saben que nosotros en este canal simplemente intentamos invocarlo para ver si nos aparece o no nos aparece. Porque recuerden que puede que no nos aparezca, o también puede que nos aparezca, o pasen cosas extrañas, no lo sabemos. En esta ocasión primero vamos a reaccionar a los pasos que Santi nos cuenta, que dice que tenemos que hacer para que nos aparezca. Y posteriormente, ya saben, lo vamos a intentar nosotros. Y es que la verdad, déjenme decirles una cosa: Killer tiene una forma un tanto extraña y terrorífica, que si realmente se nos apareciera, no solamente en el juego, sino que en la noche o en algún lado, correríamos de miedo, amigos. Se ve demasiado terrorífico. Y es que a pesar de que su forma no es como un monstruo o algo como Riot, Ivan, Saboteur, Murray, etc., el simple hecho de su aspecto y los huesos que tiene salidos y raros y da bastante miedo. Pero como ya les dije, vamos a reaccionar a los pasos que tenemos que hacer y luego lo intentamos, chicos. Tengo bastantes expectativas, bastante miedo, pero sin más que decir, vamos a ver el video de cómo invocar a Killer. Este personaje es mejor conocido como Killer el Invocador. El Invocador. Pero necesitamos estar en el mapa de mira. Ok, mira HQ. Estar en la zona de descontaminación y oprimir el botón de abrir la puerta unas 5 veces. ¿Y 5 veces? La energía del mapa empiece a fallar. Una vez de que hayas apretado el botón de un lado a otro, saldrás de ahí y la luz empezará a fallar. ¿Qué? Luz, tenemos que ir a repararla, simplemente para restaurarla. Como están viendo en pantalla, me fui corriendo hacia la zona de electricidad para arreglarlo. Ok. Todos los botones excepto uno para enseñarles que alrededor no había nada aún. Ok. Ya de una vez terminemos de encender las luces, Killer aparecerá encima de la región. No. Tener la calma. Ay, eso me espantó. Ok, a ver, la primera forma de invocarlo es en el mapa de Mira HQ. Y se nos tiene que ir la luz. La verdad es que no sé si eso ocurra, pero bueno, lo vamos a intentar. Y vamos a ver si se nos va la luz en el juego, que sería la verdad algo muy extraño y terrorífico, pero bueno, lo vamos a intentar. Vamos a seguir viendo para ver si hay otra forma de invocarlo. Se puede invocar en los mapas de Among Us. Ah, en los tres. En el primero, en el segundo y en el tercero. Todavía no está comprobado si se puede invocar en el cuarto mapa porque no ha salido. Para invocar a este aterrador. Ok. Necesitas estar debajo de las cámaras por 5 segundos aproximados. Cuando me refiero a... ¿todas? Es que son todas las cámaras. ¡Oh! ¡Todas las cámaras! Estos pasos pueden tardar, pero valdrán la pena. Y obviamente, si es que te aparece este jugador, necesitas mantener la calma y no entrar en pánico. Ya que estemos llegando a la última cámara, tiene que ser exactamente la de navegación. Ok. Tienen que seguir las cámaras de izquierda a derecha. Ya una vez hayan concluido, necesitan hacer una tarea de navegación y les aparecerá. ¿Qué? ¡Qué terror, amigos! A ver, ya va la última forma. En el último mapa de Among Us. Y obviamente estemos aquí, debemos esperar exactamente 5 segundos en cada ventana del juego. ¡Qué miedo, amigos! ¿Será que nos aparezca Killer en la ventana? Debo de aclarar que si les aparece en la ventana un reflejo de Killer, no entren en pánico, ya que Es de la invocación de este personaje aterrador. ¡Qué miedo, amigos! ¡Qué miedo! Ya una vez hayamos terminado todo esto, debemos dirigirnos al árbol de Polus. Obviamente, por allá hay un espejo. Ya que hemos llegado... ¡Oh, no! ¡No! ¡Qué terror, amigos! ¡Se ocurre, qué terror! Amigos, ok, ya escuchamos las tres formas de invocarlo. Vamos a intentarlos. En este video vamos a intentar las tres formas. Y como les digo, no sé qué ocurra, no sé si suceda, pero ya tengo bastante sensación de miedo de tan solo intentarlo. Pero a ver. ¡Ah! Ok, vamos a intentarlo, amigos. Vamos a abrir nuestro Among Us. Ok, ya lo abrimos y... ok, amigos, es raro, pero...
No me aparece en la pantalla el juego. Pero bueno, ya estamos aquí en Among Us. Y que, amigos, está trabado. ¿Pero por qué? ¿Por qué, amigos? Miren, 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 suena. Suena, pero no pasa nada. A ver. No puedo. Pero miren, amigos, está trabado. Está trabado, está trabado. ¿Qué le pasa al juego, chicos? Ya empezamos mal, amigos. Ya empezamos mal. Voy a ponerlo de nuevo. A ver si esta vez ya funciona. Ya funciona, amigos, ya funciona. Ok. A ver, entonces, el primer paso es irnos a modo libre e irnos a Mira HQ. A ver, vamos a hacerlo. Ok, amigos, aparecí como verde. ¿Por qué aparecí como verde? Yo no soy verde. A ver, voy a cambiarme. Voy a cambiarme primero. Ok, amigos, ya lo abrimos. Ahora vámonos al mapa de Mira HQ. Y como dijo en un principio Santi, tenemos que irnos a este lado. No sé realmente si ocurra, pero bueno, vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo aquí. Tenemos que apretar 5 veces esto. Entonces, a ver, nos descontaminamos y comenzamos. Ah, no, todavía se tiene que cerrar, se tiene que cerrar. Ahí está, 1. Ahora vámonos al de abajo. 2. Ahora vámonos al de arriba. 3. 4. Y 5. Listo, amigos, se tiene que ir la luz. Se tiene que ir la luz. Se tiene que ir la luz. No pasa nada, amigos. No se va la luz. Recuerden que si no me funciona aquí en Mira HQ, vamos a intentar en todos lados para ver si ocurre. Qué raro, qué raro, qué raro. No sucede nada. A ver, vamos a ir a la parte de arriba para ver si sucede algo o si vemos algo. Vamos a ver por acá arriba. A ver, aquí no podemos obviamente componer nada porque pues tenemos luz. Tenemos luz y pues no, ni modo de... No pasa nada, chicos, no pasa nada. Vamos a volverlo e intentar una vez más. Y si no, nos vamos directamente al mapa de Skeld. Y vamos a ver si por allá ocurre algo. A ver, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Creo que tenemos que empezar de este lado. A ver, 1, 2, 3, 4 y 5, listo. Se tiene que ir la luz. Se tiene que ir la luz, vamos. No se va la luz, amigos, no se va la luz. ¿Creen que se vaya la luz? La verdad es que no sé si se vaya la luz, amigos. No sé si se vaya la luz. A ver, vamos de este lado. No pasa nada, amigos, no pasa nada. No pasa nada. Yo creo que vámonos a irnos al otro mapa. Vamos a irnos al otro mapa y para ver si en aquel mapa sí funciona. A ver, vamos a salirnos y vámonos a The Skeld. Skeld, chicos, vamos a ver si aquí sí funciona. A ver, aquí dijo que teníamos que estar bajo las cámaras alrededor de 5 o 10 segundos. ¿Cuánto dijo? Ok, entonces tengo que estar 5 segundos bajo cada cámara. Pero tengo unas dudas, amigos. Quiero venir primero para ver cuántas cámaras hay en total y dónde están, porque la verdad es que no me acuerdo. A ver, una está aquí en... Ok, son 4 nada más. Entonces están aquí una, la otra está aquí en administración y en navegación. Terminamos en navegación, entonces esperamos aquí 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Ojo, vámonos para acá. Vámonos para acá ahora. Y esperamos aquí otros 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora vámonos para abajo. Creo que la otra está... Ah, no está en la administración. Me equivoqué, perdón. Está, creo que... Ah, no, sí. Me confundí, creí que estaba en electricidad. No, pero tiene que estar acá, tiene que estar acá. Acá, claro, 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 acá. 1, 2, 3, 4, 5. Listo, amigos. Ahora vámonos directamente a navegación. ¿Saben qué se me olvidó? Activar una tarea de navegación. No sé si haya. A ver, vamos a permanecer aquí. 1, 2, 3, 4 y 5, chicos. ¿Será que tengamos que repetir todo? A ver, vamos a repetir todo. Comenzamos de nuevo. Listo. 1, 2, 3, 4 y 5. Listo, amigos. Ahora vamos a la parte de abajo. Vamos aquí en seguridad y de nuevo. 1, 2, 3, 4 y 5. Listo, amigos. Vámonos a administración y terminamos en navegación. Qué miedo, amigo. A mí me gusta hacer este tipo de invocaciones. Les digo que a veces funcionan, a veces no funcionan. Pero cuando funcionan son geniales. A ver, 1, 2, 3, 4, 5. Listo, vámonos ahora para acá. Y listo, amigos. Y listo, amigos, vámonos. Pero, ¿por qué se está trabando? ¿Se trabó? ¿Se trabó, amigos? ¿No puedo avanzar? No, ya puedo avanzar, ya puedo avanzar. Qué raro, amigos, qué raro. Te trabo. A ver, vamos por acá y listo. 1, 2, 3, 4
y 5. Listo, chicos. Ahora vamos a hacer la tarea. Vamos a ver si funciona esta vez. Si funciona. Qué miedo. ¿Funcionó? No veo a Killer. No veo a nadie. No veo a nadie, chicos. No veo a nadie. Vamos a cámaras, vamos a ver si logramos ver algo. Porque recuerden que la última vez salió algo muy extraño en cámaras. A lo mejor ahorita vuelve a salir algo, no sé. Vamos, chicos, vamos, vamos. Como valientes que somos. Somos unos aliens valientes, patos valientes. Y vamos a hacer las cosas. Vamos, 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 vamos para abajo. Luego vamos para acá. Y listo. Vamos a esperar a ver si vemos algo. No lo sé, chicos, no lo sé. ¿Quién sabe, amigos? ¿Quién sabe? No aparece nada, chicos. Nada raro, nada extraño. Todo está normal, todo está normal. Yo creí que podíamos a lo mejor ver algo extraño. Nada, chicos, nada. No aparece nada, absolutamente nada. Ya vámonos directamente al último mapa. A lo mejor estar haciendo todo esto en cada uno puede provocar que aparezca o no sé. Ay, qué miedo. A ver, aquí se supone que tenemos que estar bajo los cristales, en estas ventanitas. Ok, entonces vamos a estar 5 segundos en cada ventana. A ver, vamos a estar aquí. 1, 2... 3, 4 y 5, chicos. A ver, vamos a la de abajo y vamos a ver si aparece. Vamos a esta. 1, 2, 3, 4 y 5. No, no, no aparece nada. Luego vamos a esta. 1, 2, 3, 4 y 5. Y 5, chicos, listo. Ahora tenemos que irnos a la parte del árbol. Y vamos a esperar ahí unos segundos para ver si aparece. Vamos, amigos, vamos, vamos, vamos. Que aparezca, que aparezca, que aparezca, amigos, que aparezca. Que aparezca. Que aparezca. No aparece, chicos, no aparece nada. A esperar a Killer. Killer, tienes que aparecer. Killer, no me dejes en mal. Frente al público de la familia Patuna, no me dejes en mal, Killer. Por favor, aparécete, hazte presente. Por favor, Killer, por favor, aparécete. Oigan, ¿qué pasaría si nos vamos a una partida pública? ¿Otra vez se trabó? ¿No puedo avanzar? Ahí está, llévanse, llévanse. Pero, ¿por qué? ¿No puedo avanzar hacia abajo? ¿Solo avanza hacia acá? ¿Por qué? Miren, 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 miren. Miren, estoy intentando avanzar y no puedo. ¿Por qué no puedo, chicos? ¿Por qué no puedo? ¡Qué raro! ¡Ah! ¿Por qué no avanza hacia abajo, amigos? ¿Por qué no va? Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. ¿Quién sabe qué fue eso? Ok, chicos, vamos a entrar a una partida. Y bueno, a ver, vamos a ver. Primero tengo que quitar Airship y uno de estos tres mapas. ¿Dónde lo podremos tratar de invocar? Yo creo que me voy a Polus. Ahí lo vamos a intentar invocar. Y pues nada, vamos a ver qué sucede. A ver, vamos a ver. Pues nada, chicos, estamos aquí. Estamos con Wanda, con Brian. Y este personaje que... o sea, parece el número 2, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? Solo que tiene otro nombre, porque está dando vueltas. Vamos a seguirlo, vamos a seguir a nuestro amigo, el que se parece al número 2. Vamos a seguirlo, chicos, vamos a seguirlo. Hola, hola a todos. Hola a todos, ya vamos a iniciar, vamos a iniciar. ¿What? ¿Escucharon eso? ¿Entró alguien de último minuto? Éramos 4, creo. Sí, creo que entró alguien de último momento, sí, creo que sí. Pero quién sabe quién. Ok, vamos acá. ¡Oh, desapareció! ¡Vieron, vieron, 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 vieron! ¡Qué raro, amigos, qué raro! Ok, vamos para acá arriba, vamos. ¡Oh, oh, oh! El café, mataron el café. El café, ¿por qué mataron al café? ¿Y al blanco? ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando, amigos? ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto? Amigos, tengo miedo. Me estoy riendo porque tengo miedo. ¿Qué es esto? A ver, yo no estoy haciendo nada. Es el juego solito. ¡Qué miedo, chicos! ¿Qué? A ver, es un bucle infinito. No, 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 no podemos reportar. Todos estamos muertos. Miren, está muerto el celeste. Estoy muerto yo. Está el café muerto. El blanco está muerto. El amarillo está muerto. ¿Pero qué está pasando? ¡Derrota! ¡Nos mató el blanco! A ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Le voy a volver a dar a jugar?
¿Qué pasó? ¿Me quitó mi color? ¿Me quitó mi color? Ok, amigos, vamos a volver a iniciar la partida. Acaba de entrar alguien. Miren, hola. Les estoy platicando lo que pasó. Voy a iniciar la partida. Me quedé yo como el que organiza la partida. Y pues vamos a iniciarla. Fue demasiado raro lo que acaba de pasar, chicos. No sé. Sería muy extraño si volviera a pasar, ¿no creen? Sería muy extraño. Pero bueno, vamos a jugar normal. Vamos a hacer nuestras tareas. Esta vez vamos a hacer nuestras tareas normal. Porque hace ratito fue muy raro. Ni siquiera pude hacer ninguna tarea. ¿Qué onda con el sonido? ¿Escuchan cómo se corta el sonido de repente? No sé, muy raro. Ok, ¡oh! ¡Ay! Me espantó. El café. ¿Qué onda, cafecito? Me espantó este de Regic. Me espantó. Ahora sí, ya está bien el sonido. Ya está bien. ¿Qué fue ese sonido? ¿Escucharon? Como si escribieran. ¿Soy yo o lo escucharon ustedes? Vamos a arreglar la luz. Listo. Vamos a regresar. ¡Ay! ¿Qué fue eso? Están pasando cosas muy raras en la partida, chicos. Ya, pudimos reportar tranquilamente. ¿Siempre se ha llamado así el café? ¿Regic? ¡Eh! ¡Amigos! ¿What? ¡Mataron a alguien! Pero espérense, es que estaba en una revelación yo. ¿A qué hora mataron a alguien? Es que, amigos, ¿Killer Regic significa killer? ¿Está al revés? No me había dado cuenta. Hasta ahorita que lo vi dije, siempre se ha llamado así. Yo lo he llamado Regic. Killer, claro. Se llama Killer. Dos votaron por él. ¡Votó por mí, amigos! ¡Killer votó por mí! Bueno, no sé si sea Killer, pero Regic o como se llame. No hay luz. Esto es muy raro, amigos. Esto es muy raro. Todos estamos aquí con Killer, miren, todos estamos aquí. ¡Se fue! ¡Desapareció!